conviene futbolísticamente, conviene económicamente, ¿qué es lo que puede pasar? Aquí está la nota. Con Albert Ellis, tras el anuncio de que vuelve el fútbol de la MLS, listo para volver a los entrenamientos. Un saludo a todo el staff de Fútbol a Fondo. La verdad estamos muy felices de que se haya podido llegar a un acuerdo para poder viajar a Orlando a jugar este torneo. Estamos motivados, ¿no? Saber que pronto regresamos a las canchas después de varios meses. Es muy bueno, la próxima semana volveremos a entrenar en el equipo completo y eso es muy bueno para todos, para la motivación y para seguir trabajando, ¿no? Conociendo todo el plan, ¿cómo se siente usted y el resto de sus compañeros con respecto a las medidas de bioseguridad? No, la verdad que la seguridad que está implementando la MLS es muy buena, creo que hasta ahora todo ha ido muy bien. La próxima semana vamos a recibir los test antes de poder entrenar en grupos completos. ¿Será que este, el año 2020, es el año para que el Houston Dynamo pueda pelear por el título? Pues jugar un torneo en Orlando, que será tipo un mundial, ¿no? Pues trataremos de ir y ganar este torneo. Para eso estamos trabajando, para eso nos vamos a preparar. Y después de esto, pues no se sabe qué va a pasar, pero hay que estar listo para lo que la MLS decida, ¿no? Muchos rumores se han levantado en las últimas horas sobre que Ellis partirá al fútbol de Turquía. ¿Qué comenta la Panterita al respecto? No, hasta ahora mis planes son terminar el año, no terminar el campeonato y luego ya veremos qué va a pasar de aquí a enero, ¿no? Pues primero lo único que quiero es terminar de la mejor manera este torneo para después tomar las decisiones que se tengan que tomar en su momento. Por ahora estoy muy feliz aquí, quiero hacer bien las cosas, terminar de la mejor manera como había dicho y buscar este campeonato, ¿no? Que sería algo lindo para mí en lo personal. Bueno, Albert Ellis enfatizando sobre lo que también comentaba Boniek, Kioto y Bekeles, sobre la realización del torneo, que es más o menos un compacto, ¿no? No es la misma liga de la MLS, será un evento como tipo mundial. Ahora, qué desgracia para ellos, porque Ellis terminó más o menos en noviembre, hizo dos partidos, se paró el asunto, se hace un campeonato y otra vez allá por enero, febrero. Ha sido duro. Sí, las distancias en realidad en el deporte norteamericano así funciona y así funciona también en la MLS. Son varios meses de inactividad de los atletas. Ahora, pero aquí una temporada, solo le juegan un torneo. Exactamente, y ahora Ellis en esta nota que nos compartió en esa llamada que nos atendió, no niega que hay interés, no niega, solo dice quiero esperar a terminar el asunto hasta enero. O sea, tiene 24 años. El Houston le ha puesto sobre la mesa el contrato más alto para ser el jugador mejor pagado en la historia del Houston Dynamo. Uh-huh. Es lo que tiene Albert Ellis en la mesa en este momento. Pero él quiere salir a Europa. Teniendo lo que le ha puesto el Houston Dynamo, Gonzalo, siendo lo que aparentemente es, que creo que tiene mucho, mucho prestigio dentro de la institución, Fenerbahce representa el destino deseado, el destino de crecimiento para Albert Ellis. Mira, estas son decisiones de vida, ¿no? 24 años, como bien dice Relly, la edad de Albert Ellis, ya está llegando a una madurez futbolística. Me voy por el dinero, me voy con la satisfacción de que me quieren en un equipo donde ya conozco, tengo confianza, me gusta la ciudad, o hago el intento, ¿no?, de cumplir mi sueño de jugar en Europa. Esta historia inició desde el año pasado con Albert Ellis, la posibilidad de ir al fútbol turco. Desde ya en enero ya había dinero en la mesa por parte del Fenerbahce para contratarlo, pero no llegaron a ningún acuerdo con el Houston Dynamo. La posibilidad está latente a la espera de que termine esta mini liga de la MLS, recordando que la Superliga turca aún tiene que terminar su actividad de esta temporada, vuelve el 12 de junio. Así que todo, me parece que todo se va a resolver cuando termine el mini torneo de la MLS. Ahí es donde tiene que decidir
la panterita. Me quedo, estoy feliz en Houston, gracias por el dinero, gracias por quererme, o voy a cumplir el sueño. Yo me voy. Yo me voy. Yo no lo pienso. El Fenerbahçe en Turquía tiene posibilidad de jugar torneos europeos. Estamos hablando de una, no estamos hablando de las 5 principales ligas de Europa, pero sí estamos hablando de una de las 10 ligas de Europa. Es una liga de mediana, por así decirlo, y es un buen trampolín. Yo creo que puede dar el salto desde allí. En la MLS podés pasarte toda la vida sintiendo que pudiste haber hecho algo en Europa. Yo siento que tiene que quitarse la duda. Tiene que salir de la duda y tiene que intentarlo. Tiene el potencial, puede mejorar técnicamente aún, tiene la velocidad, tiene la potencia. Así que yo tomo ese avión y me voy a intentarlo a Turquía.